pareja. Bien podría ser un hombre y un hombre, o una mujer y otra mujer, o un hombre y una mujer, como es el caso que ahora nos ocupa y que era como mi abuela me lo contaba. Así que un hombre y una mujer quieren tener un hijo o una hija. Entonces lo buscan por los ríos, lo buscan por la fuente. Frío, frío, como el agua del río. Es que es muy chico. ¿Y qué? Es que es del tamaño del garbanzo. Entonces no se hable más. ¡Le pondremos Garbancito! ¡Garbancito! ¡Garbancito! ¡Hijo, Garbancito, ¿dónde estás? ¡Garbancito! Frío, frío, como el agua del río. ¡Garbancito! 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 ¡Garbancito, hijo, ¿dónde estás? ¡Aquí, aquí! Caliente, caliente, como el agua de la fuente, en la barriga del buey pinto. ¡Mátelo usted y le dará 25! No, un momento. No, matarlo no. ¿Cómo que no? No. Hombre, es lo que me contaba mi abuela, que había que matar al buey y buscarte las tripas. Vale, está muy bien. Tu abuela te contaba ese cuento, pero nosotros vamos a contar lo que le pasa ahora a Garbancito cuando entra dentro de la barriga del buey. ¡Garbancito, ¿dónde estás? ¡Garbancito, hijo! ¡Pachín, pachín, pachín! ¡Tened cuidado con lo que hacéis! ¡Pachín, pachín, pachín! ¡Garbancito, no piséis! ¡Enorme! Pues tira de mi nariz. Vale, vale. Se hará lo que se pueda. ¡Ya! ¡Wow! ¡Oh! Gracias, he sido muy amable. Oye, ¿tú cómo te llamas? Yo soy el duende Miguel Pompón. Miguel Pompón, encantado de conocerte. ¿Tú eres? Garbancito. Carbón, carbón de caña, carbón, carbonero. Carbonero lo quiero yo. ¡Ay! ¡Qué contenta estoy! ¡Me encanta! ¡Papá, para, papá, para, papá, para! ¡Tara, tara, 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 tara! ¡Niña Chuelita, niña Chuelita! ¿Dónde vas tan solita? ¡Eso es un cuento! ¡Majestad! ¡Ah, sí! Pues voy a casa de mi abuelita. ¡Ay, le llevas una cestita! ¡No veo la cestita! No. Oye, niña Chuelita. ¿Qué? Yo quería... ¿Qué? Decirte... ¿Qué? Que me quiero casar contigo. Pero si yo no te conozco, ni tú me conoces a mí, ¿cómo te vas a casar conmigo? Tú eres Chuelita. Sí. Yo soy Judy Judión, el hermano de la reina. ¿Y qué? Ya me conoces, cásate conmigo. ¡Que no! ¡Que soy muy joven, yo no me quiero casar! Chuelita, ¿quién es ese tal garbancito al que llaman? No lo sé, puede ser un nuevo forastero que viene a probar suerte. Hermana. ¿Qué? Tu reino está amenazado. Ese, si se entera ese niño, el buey morirá. ¿Pueden matar al buey para sacar a Garbancito? Eso no puede ocurrir. ¡No puede ocurrir! Tengo una idea. ¿Cuál? Dile al secretario que le corten la cabeza. ¿Al secretario? No, a Garbancito. Vamos a convertir en un muñeco. ¿Pero cómo? Ah, sí. Lo cogeremos. Le coseremos la abertura por donde entra la mano del titiritero. Luego lo meteremos en una cajita y se lo llevaremos a la niña a la prisión de parte de Judy Judión. Cose, 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 cose. ¡Ya está! Muy bien. ¡Ay! A ver, dame el cordón. A ver, así el final del cordón. Muy bien. Ayúdame, tire, tire de él. ¡Ah, sí! ¡Ya está cosido! Y ahora sí. ¡Es un muñeco! ¡Míralo! ¿Un muñeco? ¡Guarda pijama! Judita, de parte de Judy Judión, que tanto te ama, te trae este regalo para guardar el pijama. ¡No quiero el regalo! Sí, anda, dile que sí, que te va a casar con él. Este no es tan malo, es bueno, ¿eh? ¡Que no me voy a casar! ¡Vamos a jugar a hacer teatro! ¡Jugaremos al teatro! ¡Sí! ¡El que está!
tú eres un músico. No, no, no puedo. Claro. ¡Titiritero! ¿Me estás llamando? ¿Qué? ¡Oye! ¿Qué? ¡Ay, qué miedo! ¡Wow! ¡Fuera, quieta, 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 fiera! ¡Te metes solo a ti que me da miedo! ¡Arroro! ¡Arroro! ¡Cantaba la rana! ¡Arroro! ¡Debajo del agua! ¡Cucú! ¡Cantaba! ¡Cabello! ¡Cucú! ¡De capa el sombrero! ¿Pero eso qué es, secretario? ¡Oh! ¡Mira! ¡El judío judión te manda esta mascota! ¡Pero esta mascota es muy fea! ¡No, no, no! ¡Es un animal exótico! Lo he oído. Lo he oído. Estos dos se quieren escapar mañana por la mañana. Cuando se entere la reina habrá. ¡Qué buena idea! ¿Cómo? Dile que le dé una medicina. Vale, a mi padre cuando le duele la tripa se toma un vaso con bicarbonato. Vale, bicarbonato estaría bien. ¡Palito! ¡Vale un cubo de bicarbonato, güey! ¡Mira! ¡Se lo está dando! ¡Tres! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto va a estallar! ¡El bicarbonato está haciendo efecto! ¡Esto va a estallar! ¡Va a estallar! ¡Va! ¡Pedacito! ¡Esto huele muy mal! ¡Esto va a explotar! ¡Sí! ¡Socorro! ¡Tenemos que irnos de aquí! ¡Vale! ¡Vale! ¿Y dónde vamos? Pues, vamos a ir a la casa. ¡Vale! 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 ¡Afuera! ¡Vale, vete contigo! ¡Vale, vete contigo! ¿Y por dónde salimos? ¿Por dónde vamos a salir? ¡Por el culo del buey! ¡Pues, sí! ¡Corre, ya verás! ¡Corre, corre, corre! ¡Ya va a atrapar! ¡Ya va a atrapar! El que escribió Mari.